Yo soy F4 Spain. The F4 Championship for me is action, adrenaline and a chance to learn. We are going to drive on a lot of tracks so I can improve for the future. Lo que más me gusta sentir de monoplaza es que me lleva al límite. I feel the G forces. So I'm very focused. I have a lot of adrenaline. Al límite en cada situación en la pista. It's exciting. Suspense, determination. Fast. Rozar el límite. Unique. A dream. Pasión. Y diversión. Team spirit. Family. Voy a por todas. Quiero ser campeón. I want to be the champion. I want to be champion. When the red light goes off, everything can happen. Muy buenas tardes o muy buenos días en función del horario, del uso horario en el que estéis, si estáis en Portugal o en cualquier otro lugar en ese mismo uso horario, pues todavía se puede decir buenos días. Si estáis en la España peninsular, pues prácticamente ya podemos decir buenas tardes. Así que os saludamos desde el Autódromo Internacional de Algarve en Portimão, para vivir la tercera y última de las carreras de este fin de semana de la Fórmula 4 española. Es la carrera número 9, carrera pactada a 25 minutos más una vuelta, y donde tomamos los tiempos, los registros para esa parrilla de salida que estamos viendo ya en la sobreimpresión de la segunda sesión de entrenamientos cronometrados. Esa segunda sesión que se disputó pues prácticamente una tras otra. La primera y la segunda sesiones tuvieron una media hora de diferencia entre ambas,
y de alguna forma, pues Dylan Obanhoff volvió a ser, y bajando los registros hasta el 1.44-9.44, el poleman. Así que en esta ocasión no le acompañará en primera fila de la parrilla de salida Sebastián Hogar, sino que será Pepe Martí el que consiguiera en aquel caso ese 1.45-3, prácticamente pues cuatro décimas más lento en este caso que el poleman líder del campeonato, y que en esta ocasión, en este fin de semana, pues quizá las salidas no han sido su fuerte y ha conseguido una carrera a la remontada de la décima a la tercera posición, saliendo desde la pole, atención, eso en la jornada de ayer, y hace un par de horitas pues se marcaba una segunda posición tras al menos haber conseguido la seguir el ritmo desde los compases iniciales de carrera. Os saluda José Manuel González, quien nos ha acompañado y lo hará en lo que resta de este fin de semana en este canal de YouTube del Campeonato de España de la Fórmula 4, este F4 Spanish Championship. Y bueno, pues ya tenemos ahí conformándose la parrilla de salida. Estaremos pendientes también de recibir sonido ambiente desde la señal del circuito, ya que por el momento pues lo que recibimos es silencio. Ahora sí que parece que podemos empezar a recibir ya algo de sonido de los monoplazas, para que podamos también pues escuchar un poco el ambiente que se vive en esta pista de 4.692 metros, con giro en el sentido de las agujas del reloj, y que por lo tanto, pues con 15 curvas, les está dando a estos pilotos tres argumentos, porque son tres carreras, pues tres argumentos más para progresar en su carrera deportiva hacia las máximas cotas del automovilismo. ¿Quién sabe si la Fórmula 1, este es el primer peldaño después del karting? Y aquí es donde llegan muchos de los pilotos tras esos años ya invertidos en esa primera modalidad. Ya tenemos prácticamente a punto de mostrar ese cartel de un minuto, tras el que las últimas asistencias deberán abandonar esta pista, esta parrilla de salida, que se conforma de la siguiente manera. Cuando ya estamos viendo ese minuto para la salida, en este caso de la vuelta de formación para la tercera carrera, pole para Dylan Obanhoff acompañado de Pepe Martí, segunda fila para el doble vencedor de este fin de semana, Sebastián Hogar con Vladislav Riabov, Dani Maciá con Manuel Espíritu Santo, Rick Cohen con Noah Degenbol, Quique Bordas con Noam Abramczyk, Suleiman Zanfari con Georg Kelstrup, Alex Dunn con Gil Molina, Brandon Lee Oxley con Maxim Arkhangelsky, Oliver Mitchell con Alexander Partyshev, Philip Jenik con la primera de las féminas, Lola Lobin-Foss, Jorge Campos con la segunda fémina, de nuevo sale detrás Emily De Heus, y cierra parrilla Alejandro García. Por lo tanto, el mexicano Alex García es el que cierra la parrilla de salida en esa duodécima fila. Ya se preparan los monoplazas, estos Tatus F4 T014 con motor Abarth 1.4 turbo preparado por Autotécnica, para afrontar esa vuelta de formación, tras la cual se situarán de nuevo en la parrilla de salida y realizarán esa salida en parado. El coche de seguridad que les sigue. Anteriormente otro de los coches de seguridad de este trazado del circuito de Portimao había estado pues reconociendo el trazado, que todos los comisarios de pista, todos los controles estuvieran en su lugar, y que por toda el protocolo de seguridad pues se pudiera proceder a la salida, a esta ceremonia ya de salida de la carrera. Afrontan ya los pilotos
esta vuelta de calentamiento, la temperatura que ha ido ascendiendo y por lo tanto pues también de alguna forma puede ayudar al agarre de los neumáticos, que en cualquier caso este compuesto Hankook Ventus F4 en ningún caso está dando ningún tipo de problema a los participantes para garantizar esa adherencia en una categoría en la que hay pocas cosas, pocos reglajes que realizar, todo muy igualado, centralitas electrónicas únicas y no mucho trabajo con los alerones, ligeros ajustes de caídas, convergencias y demás, y prácticamente pues todo ya preparado para que los 23 protagonistas de este fin de semana, con las ausencias respecto al evento anterior de Santi Trisini, el estadounidense, y de Guilherme Oliveira, el portugués que no va a poder correr en casa, ya que dio positivo por COVID, pues ahí les tenemos ya a los pilotos terminando de realizar esta vuelta de formación, afrontando ya esa última unión entre las curvas 14-15, Sagres y Galp, y ascendiendo esa meseta que nos da paso a esa línea de meta, antes de la cual, bueno, o después de la cual en este caso, se sitúa toda la parrilla de salida. Se situará de nuevo Dylan Vanhoof, ahí lo vemos en primer término, en su puesto de salida. En esta ocasión sale Sebastián Ogar justo por detrás. Veremos cómo lo gestiona. Muy atentos. Es Pepe Martí el que se sitúa ahora al otro lado. Venían todos ahí en formación. Se deshace la formación para conseguir, en este caso, que la carrera se ponga en marcha. Así que, momento en el que, cuando esté ya formada toda la carrera, toda la parrilla de salida, pues ahí los veremos. Se encenderán los semáforos, esas luces encendidas que se apagaron, y arranca la carrera. ¡Atención! Se ha quedado clavado Pepe Martí. También lo ha hecho otro de los monoplazas en las partes posteriores, en este caso. Y atentos porque vamos a ver si pudiera tomar la salida Pepe Martí, aunque fuera con demora, para intentar al menos cubrir los 25 minutos más una vuelta, en los cuales en estos instantes toma la delantera momentáneamente Dylan Vanhoof, seguido en este caso por uno de los monoplazas de Fórmula E campeones, debería ser Dani Maciá. Y atención porque ha habido ese golpe de efecto que ya lo hemos tenido en las carreras anteriores, que el salir en la primera fila a veces no es garantía de conseguir un buen resultado. Están librando una buena lucha por situarse en las diferentes posiciones. Nos pareció ver la librea del equipo de Fernando Alonso, que es la que correspondería en este caso al monoplaza de Guilherme Oliveira, gestionados por Drivex. Bien pudiera ser en este caso pues un cambio en cuanto a la utilización de algún monoplaza. Pero bueno, ya las cosas tal como estamos viendo en estos instantes. Después de cubrir la primera vuelta, Dylan Vanhoof es el líder, seguido, tal como decíamos, por Dani Maciá. Rikkonen en la tercera posición, y atentos porque se producen los habituales abanicos para intentar en este caso que los autos puedan circular en este caso. Nos confundía en este caso Brandon Lee Oxley la librea que lucía, ya que luce en este caso los mismos colores que el monoplaza de Guilherme Oliveira, ausente en este fin de semana. Y bueno, pues repasando un poco esas primeras posiciones,
Van Hoff, Masia, Cohen, Riabov, Hogar, que en esta ocasión ocupa la quinta plaza y que ha perdido el tercer puesto de la parrilla de salida. Quique Bordás, que se sitúa sexto después de haberle ganado la posición a Manuel Espíritu Santo. Se mantiene octavo Noah Degenbol. Y suben posiciones Noam Abramsic y Suleiman Sanfari, especialmente por el hecho de que Pepe Martí pues se ha situado último, aunque sí que podemos confirmar que ha podido retomar la carrera y se sitúa pues tratando de remontar a cierta distancia, en este caso todavía, de Emily Deus, que es vigésimo segunda. Afrontamos ya una nueva vuelta completa. En esta ocasión ya con Dylan Van Hoff como líder. Le sigue Dani Masia. Abrieron hueco de más de 2 segundos. En este caso, 1.5 segundos entre Dani Masia y Rick Cohen. Hay quien opta en este caso por tirar, por ejemplo, Suleiman Sanfari por el interior. Y ha desplazado al piloto con el que estaba luchando posición. Quizás se ha espantado un poquitín. En este caso, Noah Abramsic. Cuando vamos a ver repetida esa acción en la cual Suleiman Sanfari de alguna forma intimidaba al rival en esa maniobra que acabamos de ver. En este caso, frente a Maxim Ankel Arkhangelsky, en lucha por la décima posición. Sanfari realmente al final ha perdido el décimo puesto que tenía prácticamente ganado. Una maniobra que podía haber sido pues también penalizada en caso de haber ido la cosa a mayores. Se han completado ya 2 vueltas. Afrontaremos enseguida la vuelta número 3. Pues están completando ya esas esa vuelta número 3, efectivamente. Dylan Van Hoff sacándole una ventaja mínima de 810 milésimas a Dani Masia en este paso por línea de meta, cuando nos quedan 19 minutos y medio más una vuelta. Muy atentos también a esos intentos de adelantamiento en esta pugna que están librando Noah Degenbol con Quique Bordás. De momento, Bordás, que protegió la posición, protegió ese sexto puesto, el que da lugar a 8 puntos para el campeonato. Así pues las cosas ahora, y lucha por la tercera plaza, donde Rick Cohen parece que hace un poquito de tapón ante un Sebastian Hogar que pudiera tener más ritmo, pero que tiene que encontrar el hueco para superar al rival. Veremos entonces qué hace Vladislav Riabov, el de GRS Team, porque bien pudiera aprovecharse de la situación y hacerse un 2x1. Un poco más atrás veremos también, ahora alcanzaba el punto de cámara Quique Bordás con Noah Degenbol, Manuel Espíritu Santo, en un grupo bastante interesante con el francés Noam Abramsic y Maxim Arkhangelsky. Verdaderamente todos los pilotos están prácticamente separados por menos de 1 segundo, excepto la posición del segundo al tercero, en el que ya hay 1.5 segundos. Se ha abierto también un hueco superior entre Riabov y Quique Bordás, también de 1.5 segundos. Y un poco más atrás también, pues hay diferencias entre Georg Elstrup y Oliver Mitchell. Cuando vemos que va a intentar, en este caso, ya que no lo hizo por su parte Sebastian Hogar, intentaba Riabov enseñarle el bigote, el morro, la parte delantera de su monoplaza.
cuando vemos ahora el intento de remontada por parte, en este caso, de Pepe Martí. Volvemos a la cabeza de carrera con Van Hoff. Vamos a ver si consigue también hacer lo mismo que hicieron las dos carreras precedentes Sebastián Ogar, que fue salir, ponerse primero y escaparse. Por el momento la posible lucha estaría por la tercera posición, aunque parece que no está muy combativo Sebastián Ogar y le está respetando el ritmo a Rick Cohen. Eso le puede pasar factura porque Vladislav Ryabov ya le ha hecho dos avisos para tratar de adelantar. Por su parte, Quique Bordas protege la sexta ante Dengenbol, Espíritu Santo y esa larga serpiente multicolor de monoplazas separados por menos de un segundo entre sí. A punto de cubrir ya la quinta vuelta. 16 minutos más una vuelta es lo que nos quedará por delante. Tiempo más que suficiente para que los pilotos que tengan que recuperar posición puedan intentarlo al menos. Se salía un poco de la línea, en este caso Quique Bordas, tratando que Degenbol no le supere. Lo va a intentar hacer por el exterior prácticamente en una maniobra súper arriesgada, donde la posición buena en la curva número 3 la debía tener, y así la tuvo en Lagos el piloto del Fórmula de Campeones. Regresaremos enseguida a esa dura pugna, mientras tanto vigilando también la lucha por la tercera posición entre Cohen, Ogar y Ryabov. De momento Dani Masia tampoco hace ningún atisbo de tratar de ir a por la posición de Dylan Van Hoff. Un Dani Masia que todavía no ha conseguido victoria y que atesora tres segundas posiciones como mejores registros. Mientras tanto vemos que, atención, se destaca Rick Cohen, el piloto de los Países Bajos, forjado en Minimax y pasó incluso a los turismos por la Ford Fiesta Cup, siendo tercero absoluto del campeonato. Vamos a ver nuevamente al líder en un nuevo paso por línea de meta. La diferencia ahora es de prácticamente un segundo con respecto a Dani Masia. Hay bastante lucha en este caso en ese grupo perseguidor, donde le están intentando dar por todas partes a Quique Bordas. De momento ya se ha visto superado por alguno de los rivales como Arkhangelsky y Noam Abramczyk. Ahí estamos viendo de entrada esa maniobra anterior en la que Noah Degenbol intentaba hacer una maniobra prácticamente imposible. Mientras tanto, si nos fijamos en la parte posterior, Pepe Martí ya es decimoctavo. Le va a costar esta remontada, pero quizás pudiera alcanzar la posición de los 10 primeros si mantiene un ritmo constante en los próximos 13 minutos 15 segundos más una vuelta. Van Hoff, Masia, Cohen, Ogar, Ryabov. Después de abrirse el hueco, Arkhangelsky, Bordas. Está por ahí Abramczyk, también pugnando por esa séptima posición. Y atención, porque Manuel Espíritu Santo parece que ha tenido que detenerse. Lo confirmaremos enseguida. A veces son fallos en el transponder que luego se recuperan.
ya que estamos ofreciendo esta carrera en riguroso directo. Atentos ahí, nuevamente, al intento de adelantamiento, tratando de apurar sin éxito. Pero atención, porque ha desplazado, o al menos ha intimidado de alguna forma, Vladislav Riabov a Sebastián Ogar, que no está teniendo una carrera plácida, ni mucho menos en este caso. No como las anteriores, donde pudo salir, escaparse y vencer. Finalmente se salió con la suya Vladislav Riabov, superando en este caso a Sebastián Ogar. Se ha ido largo por fuera, ya que de alguna forma, para tratar de superar a un piloto rápido, ha tenido que subirse por las paredes. Mientras tanto, se estira un poco más la carrera. Cada vez que vemos alguna lucha entre pilotos, los que están alrededor, unos aprovechan para acercarse, los que están por delante para escapar. Y así está siendo este ritmo de carrera, en el cual Rick Cohen ha dejado atrás, en este caso, a Riabov y a Ogar. Pepe Martí sigue decimoctavo hasta el momento. Una lástima el haber podido salir en la primera fila de la parrilla de salida y no haberlo podido aprovechar. Mientras tanto, por delante, nuevo paso por línea de meta, con Van Hoff y Dani Masi, ahora ya separados por un segundo. Prácticamente otro segundo más atrás está Rick Cohen, que mantiene también a raya al recién ascendido de posición Vladislav Riabov, dejando atrás a Sebastián Ogar. Se abre un hueco importante de más de 3,5 segundos con respecto a Arkhangelsky. Queda por ahí detrás Quique Bordas, y muy atentos también a los adelantamientos en esta lucha que estamos viendo por la 14ª posición entre Georg Kelstrup y, nos parecía, Alexander Partyshev. Entonces es lucha por la 13ª posición. Buen rendimiento de la fémina Lola Lobinfos, que está en la 15ª plaza. Emily Deus, mientras tanto, en la 20ª. A veces, si te encuentras tráfico en la pista, es todo muy complicado. Perdió posiciones también Alex Dunn y se encuentra en la 22. Algo ha sucedido por ahí, lo cual ha propiciado que algunos pilotos se hayan podido aprovechar de la situación y ganar posiciones. Recordemos que en este caso Alex Dunn partía en la 13ª de parrilla. Advertencias ahora para los dorsales 34, Quique Bordas, y 25, en este caso Sebastián Ogar, por superar los límites de la pista. También para el número 11, en este caso Alex Dunn. Así que, ojito, ya que el aprovechamiento de los límites de la pista, más allá de los límites de la pista, en este caso, está penalizado. 8 minutos y 35 segundos más una vuelta. Esto es lo que nos queda de este fin de semana de carreras en Portimao. Muy atentos ahí a esa pugna que estaban librando el 52 Suleiman Sanfari. Nueve vueltas ya disputadas, tratando de completar la número 10. A la vista de esos campos de energía solar instalados en este lugar donde luce el sol, hace calor. Estamos cerca de lugares turísticos que deben recuperar su esplendor después de la pandemia. Oleada va, oleada viene.
7 minutos y medio más una vuelta, decíamos. Dylan Ovanhoff sigue dominando, ya abrió más brecha, casi un segundo y medio. Dani Masia a continuación, manteniendo también la distancia, en este caso con Rick Cohen. Y atentos porque hay un Vladislav Ryabov que se le ha echado técnicamente encima al de los Países Bajos de MP Motorsport y pudiera intentar, de momento trata de evitarlo, el piloto de los Países Bajos, el piloto ruso de GR Service pueda ganarle la partida. Hay mucha alternancia de posiciones un poco más atrás. Estamos viendo esta imagen de carrera donde finalmente ha sabido o ha podido proteger la posición Rick Cohen, ya que de alguna forma Ryabov no ha querido meterse en lucha, intentando también pues buscar la trazada buena, entre comillas. 10 vueltas disputadas, estamos en la número 11. Sube Degenbolt a la novena, pierde Zanfari, que se sitúa décimo, cerrando la zona de puntos. Parishev, que sube a la decimotercera. También Pepe Martí a la decimocuarta. Baja Filip Jenik, el de Serbia. ...5.35 más una vuelta para el final. Y mientras tanto, apenas hay cambios en las plazas delanteras. Tan solo nos centraremos un poco en esa posible lucha, a ver si pudiera ser en esta línea de meta, porque vemos que llega muy sobrado en este caso al ascenso de la recta de meta Vladislav Ryabov, que consigue finalmente ganarle la partida a Rick Cohen. Veremos si se la puede devolver apurando la frenada. Protegió correctamente la posición, aunque lo intenta por fuera, ya que de alguna forma hay pilotos que aprovechan muy bien las rectas, otros se lanzan en las curvas. Y quien consigue trazar mejor gana metros, gana tiempo. Sigue la pugna todavía. Protegió la posición buena, en este caso en la trazada, y dejará ir por fuera. Uy, aquí tenemos ya a dos que se suben por las paredes y que incluso aprovechan más allá de los límites de la pista para ir a la pugna. Atentos a Rick Cohen, que consiguió ganar la posición, aunque va a haber, en este caso, hay una penalización, pero es para el coche 68, para Brandon Lee Oxley, por track limits. Empieza la cosa a ponerse seria. Los adelantamientos hay que hacerlos bien. Y en este caso Rick Cohen ha conseguido recuperar limpiamente la posición a Vladislav Ryabov, que le estaba atacando de lo lindo. Este es el líder, Dylan Ovanhoff. Le sigue Dani Masia. Rick Cohen, que protege posición. Estuvo tercero, pero también estuvo cuarto. El que se llevó la peor parte en este caso, en este trío, ha sido Sebastián Ogar, que queda ahí relegado, quizás autorrelegado a la quinta posición. Aunque si no puedes con ellos, únete. Pero que no te salpique ninguno de los posibles lances de carrera. Muy atentos, porque ahora también pudiera ser el momento en el que pueda estudiar la jugada Sebastián Ogar. Como estos dos empiecen a pelear, de lo lindo, pudiera haber pesca en río revuelto. Atención a Ogar, que lo ve. Cuando lo ves desde atrás y lo tienes claro, tienes que buscar la posición. Mientras tanto, un poco más atrás, Maxim Arkhangelsky va en solitario, mientras Noam Avramczyk, Noah Degenbol, están ahí pugnando también por la séptima posición. Atención ahí. Protege la tercera plaza Rick Cohen, también Vladislav Ryabov, que ya no sabe por dónde ir. Es posible que se haya castigado demasiado las gomas. Y este es el momento de una posición más conservadora, la que estaba llevando a cabo Sebastián Ogar, de tratar de al menos
recuperar una posición. 2 minutos 25 segundos más una vuelta. Hay tiempo más que suficiente para poder hacer y completar. Van Hoff, Masia, Cohen. De momento. Riabov les sigue. Hogarth. Parece que han puesto paz de momento en la lucha. Veremos si hay tregua. Parece que el origen de todas las luchas es en la recta de meta, a donde nos acercaremos enseguida. Aunque ahora hay cierta distancia y quizás por la mejor forma de trazar de alguno de los pilotos, le permite tomar un poco más de ritmo, un poco más de impulso. Lo vemos ahí nuevamente, ya que insiste Vladislav Riabov sobre Rick Cohen. Anduvo demasiado lejos en este caso, aunque tan solo por 1 o 2 metros, nada más. Emelie Deheus también recibe 5 segundos de penalización por track limits, por irse más allá de los límites de la pista. Atentos ahí a la parte posterior, donde también pugnan Noah Degenbol del MP Motorsport con Quique Bordas. Ojo que se ha juntado a este grupo también Maxim Arkhangelsky, remontando. Es el sexto clasificado, cierra el grupo. Pero también pudiera tener su oportunidad o su chance, como gusta decir en algunas partes del mundo. Últimos 35 segundos más una vuelta del tiempo reglamentario. Estaremos muy, muy atentos también. Atención a Rick Cohen, que es apercibido de investigación, lo mismo que Oleksandr Portishev, por posible ventaja usando más allá de los límites de la pista. Así que también pudiera pasar que lo que veamos finalizar en la carrera, después los comisarios deportivos lo corrijan, como el que corrige un dictado, un ejercicio. A punto de cumplirse el tiempo reglamentario. En breve comenzaremos y así será, ya que el piloto de los Países Bajos, en este caso muy, muy, muy atentos ahora a esa posible lucha por la tercera plaza del podio. De momento parece que Riabov tiene alguna oportunidad ante Rick Cohen. Así lo consigue. Y en un momento importante, como es la última vuelta, muy atentos también a Sebastián Hogarth, que querrá pescar. Atención también, que saca la caña Maxim Arkhangelsky. Y por detrás, Noam Abramsich y Noah Degenbol están también en su propia lucha particular. Vemos esta imagen. Veíamos a cámara lenta de algunos de los momentos. Aunque ahora lo que debiéramos ver en esta última vuelta es imagen en directo, para no perdernos ni un solo detalle de lo que vaya a suceder. Muy atentos, seguimos en la última vuelta. Rick Cohen, que recupera la posición. Cuidado, porque en cualquier frenada se puede perder todo lo ganado. Están empaquetados los 4 que forman tercera, cuarta, quinta y sexta posición. El trenecito. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Quién sacará partido y quién saldrá mejor parado de esta situación? De momento Rick Cohen al frente, apercibido eso sí de investigación por la utilización de los límites de la pista. Pero él tiene que seguir dando gas para no perder, más allá de que quizá le pudieran dar algún tiempo de penalización. Estamos en los últimos metros. 2 últimas curvas para Dylan Ovanhoff, que se pueda anotar su 4ª victoria de la temporada y hacerse aún más grande en el liderato de un campeonato de España de la Fórmula 4, que está dominando a placer después de las 9 primeras carreras disputadas, o lo que es lo mismo, los eventos de Spa-Francorchamps, Navarra y también el de Algarve en Portugal. Atentos ahora a esa finalización de carrera con Dani Maciá en la segunda posición. Tercero finalmente ha pasado Rick Cohen, con Vladislav Riabov, que superaba, no podía superar finalmente a Rick Cohen. Sebastián Hogarth quinto, Maxim Arkhangelsky sexto, Abramsich, Degenbol, Brandon Lee Oxley. Vamos a estar ahí atentos a esa posición de Brandon Lee Oxley,
ha sido también apercibido de penalización, así que veremos si puede entrar entre los 10 primeros o da entrada a Suleiman Sanfari, a Quique Bordas, que ahora mismo estaba un décimo de conseguir esa posición que dará derecho al último de los puntos. Después de 15 vueltas, es Dylan Obanhoff, el piloto en este caso de Dordrecht. 1,68 de estatura, 65 kilos, al menos lo que nos pasó en la ficha. Pues consigue la victoria por delante de Dani Masia, Rick Cohen, Vladislav Ryabov, Sebastián Hogar, Maxim Malkangelski, Abraham Chitz, Degenbol, Brandon Lee Oxley. Veremos si finaliza en esa posición, tal como decíamos, Sanfari, y quizás pudiera dar entrada a Quique Bordas. Al final Pepe Martí se ha quedado sin premio, teniendo que remontar desde la última posición por esa mala salida. Se quedó clavado hasta alcanzar tan solo la decimotercera. Buena remontada. Así pues, estamos viendo ahora estas imágenes de los monoplazas, cómo regresan ya a esa zona. Tomando ese carril de boxes y dejándonos, por lo tanto, ya con el resultado de esta carrera, en la cual tanto la victoria como el premio trofeo para los rookies se lo lleva Dylan Obanhoff, a quien acompañarán en el podio Dani Masia, y estaremos atentos a un Rick Cohen que será investigado por quizás poderse aprovechar de más en los límites de la pista. Así que es posible que recoja trofeo, o es posible pues que ya se dé por corregido si debiera realizarse cualquier tipo de cambio en la clasificación Vladislav Ryabov. Por su parte, las féminas en este caso, queda por delante Lola Lobin-Foss nuevamente, cuando estamos viendo los mejores momentos de carrera. Una carrera número 9 de la temporada, en la cual Dylan Obanhoff ha conseguido lo que ansiaba, que era recuperar la senda victoriosa, donde ha habido algunas pugnas. Dani Masia se ha podido colocar en buena posición después de partir de la quinta posición. Se situó segundo enseguida y fueron ya Rick Cohen, Hogarth y Ryabov los que estuvieron pugnando. Ahí los vemos, a estos tres a los cuales pues prácticamente hemos estado siguiendo esa lucha que han librado. La duda está en saber si finalmente habrá alguna corrección, algún ajuste reglamentario. Y después de 15 vueltas, Dylan Obanhoff, sin mayor novedad, se alzaba con la victoria. Segunda posición, y ya serán en este caso 4 para Dani Masia. Uno abonado al 1, el otro abonado al 2. Y de alguna forma pues también tendrá esa posición. Bueno, pues la imagen que nos llegaba desde el circuito ya se nos marchó. Y nosotros no es que no volvamos en nada, sino que volveremos en los próximos días 31 de julio y 1 de agosto al siguiente evento, la cuarta ronda, que se disputará en el trazado aragonés, en Alcañiz, en Motorland Aragón. Otro trazado también viejo conocido, en este caso de la categoría de la Fórmula 4 española, aunque en muchos casos habrá pilotos que será la primera vez que disputen en esa prueba. Por mi parte, nada más. Despedirme, agradecer la oportunidad de haberos podido acompañar en este fin de semana.
será pues muy probablemente a partir de los próximos eventos coincidentes entonces con los eventos del Racing Weekend de la Real Federación Española de Automovilismo, cuando retome las labores de comentarista en castellano, en español, a través del canal de YouTube Cristian Mestres, a quien también creo que podéis escuchar este fin de semana en las retransmisiones de Dazón con las carreras de soporte. Así que, bueno, pues ha sido un placer acompañaros. Saludos de José Manuel González y hasta una próxima ocasión. La Fórmula 4 española regresará en Motorland Aragón. Os esperamos a todos. Hasta entonces. Gracias. Adiós.